boliviana hasta el día de hoy, si es que se pueden hacer ese tipo de especulaciones. Después de 1648, España deja de tener presencia en el resto de Europa. España pierde sus posiciones en el centro de Europa, que eran muy notables. El rey de España era asimismo el soberano de lo que ahora es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, una parte de la Francia Oriental, una parte de Alemania, etc. Y al mismo tiempo desaparece también, lo cual es más grave, de las influencias culturales que se van formando con la modernidad. Dicho de forma muy simple, España no contribuye a la formación de eso tan importante que es la modernidad occidental. El último punto especialmente importante para comprender el enorme éxito que tuvo la Ilustración francesa es que este éxito estuvo unido a la categoría de Francia como gran potencia militar y cultural. Siempre la fuerza de las armas, cuando es exitosa, ayuda a extender una cultura. Y este ha sido el caso de Francia a partir justamente de la primera mitad del siglo XVII. En el campo cultural no hay duda, estimado público, que Francia se convirtió, podríamos decirlo así, en la nación que producía más filósofos, más periodistas, más gente pensante, novelistas, escritores y toda la gama de artistas que acompañaban el desarrollo de la cultura. O sea, a partir de 1648 hasta la derrota definitiva de las fuerzas francesas napoleónicas en 1815, podemos decir que esos dos siglos han estado fuertemente influidos por la cultura francesa. Eso se nota en el estilo de las edificaciones. Primero se construyó como el gran palacio barroco Versalles cerca de París. Todos, sin excepción, todos los estados europeos imitaron ese estilo arquitectónico. Lo mismo puede decirse de muchas otras actividades culturales, por ejemplo, la pintura y hasta la música. Tenemos entonces aquí una enorme influencia francesa sobre el resto del mundo, que también se lo puede ver, por ejemplo, en el uso del francés. Hasta la Primera Guerra Mundial era el idioma predominante en la diplomacia, en los contactos con el exterior, las élites en toda Europa hablaban francés. Yo diría hasta seguramente la Segunda Guerra Mundial, influencia que hoy naturalmente se ha ido al tacho. Esta influencia cultural, estimado público, le vino muy bien a los pensadores franceses de este siglo XVIII, que se convirtieron en la fuerza más importante del pensamiento europeo hasta que vino Kant. Entonces vamos a dedicarnos a ver, estimado público, algunos rasgos de esta influencia importante. Y aquí les transmito lo que, según mi modesta opinión, es el rasgo más importante de la Ilustración. No ha habido en la Ilustración francesa un filósofo de talla universal comparable a Platón, Aristóteles, Kant, Hegel o Nietzsche. Son todos estos pensadores cuyos nombres están en la pizarra, desde el punto de vista profesional, técnico, de la filosofía o también de otras ciencias, son pensadores de segunda categoría. Pero estos pensadores de segunda, estimado público, han tenido lo que se puede llamar un éxito de difusión de primera categoría. Ha habido pocas veces en el mundo una difusión tan enorme de ideas como la difusión de las ideas francesas de la Ilustración a partir del siglo XVIII. En la pizarra encontrarán ustedes una primera clasificación de esos pensadores
No he puesto los rasgos vitales, estimado público, por esa simple razón de que ninguno de ellos llega a la importancia, por ejemplo, de Kant o Hegel, y son nombres que uno olvida fácilmente, pero habiéndolos escuchado ustedes en clase, seguramente se va a quedar en el subconsciente de ustedes. Entonces, simplemente son nombres que hay que saber localizarlos, o sea, a dónde corresponden. La ilustración francesa proviene claramente de la británica. En la sesión anterior hemos visto sobre todo la enorme importancia de John Locke. Voltaire, cuyo nombre está aquí abajo en la pizarra a la izquierda, ha sido el popularizador de Voltaire a escala continental. Ha tenido en eso una enorme influencia. Él ha sabido de las teorías un poco simples y escritas en ese momento en un idioma todavía extraño como era el inglés. Voltaire ha sabido sacar capital de estas ideas lockianas y las ha difuminado por toda Europa, porque él fue, antes que filósofo, un gran difusor de ideas. En eso seguramente ha habido pocos pensadores con un éxito tan formidable como el éxito material que tuvo Voltaire. Terminó, por ejemplo, es un indicador posible, terminó sus días como un hombre muy rico. Estos pensadores, estimado público, tienen también una cierta tradición. Francia ha tenido, antes del siglo XVIII, también algunos pensadores importantes que en general se los denomina los moralistas franceses. Vamos a dedicarle unos minutos a estos moralistas porque dos de ellos se han vuelto muy importantes ahora con las tendencias postmodernistas. Me refiero sobre todo a Montaigne y a La Rochefoucauld, por favor no confundir con el actual pensador Michel Foucault, que se escribe de manera más o menos similar. No tiene nada que ver. La palabra moral tiene varios significados. Cuando yo les nombre una institución que en España existe todavía y que es de las más ilustres y que tiene más fondos, se van a dar ustedes cuenta inmediatamente del significado amplio, plural, del concepto moral. En España, además de la Real Academia de la Lengua, existe la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Como es un nombre que viene del siglo XVII-XVIII, nos suena raro ciencias morales. Significa simplemente hoy, en nuestro vocabulario, ciencias sociales. Mores, en latín, mores, significa costumbres, o sea, los hechos más importantes en sentido normativo en cada sociedad. Entonces, estos moralistas, en un lenguaje moderno y actual, los podríamos considerar como ensayistas de lo social, como pensadores que tienen que ver con el campo de las ciencias sociales, no necesariamente con moralidad en el sentido más estricto y restringido que tiene la palabra ahora. Para preparar la atmósfera de la Ilustración, debemos referirnos, por lo tanto, muy brevemente a Michel de Montaigne, que es del siglo XVI-XVII, y este pensador, estimado público, prepara la Ilustración en el sentido de que él es el gran difusor del escepticismo, o sea, de una actitud, sobre todo también moral social, que duda de los dogmas y de los resultados de las opiniones alcanzadas hasta cierto momento. En ese sentido, él es un pensador obviamente crítico
y también con un fuerte rasgo pesimista. Montaigne, estimado público, es el creador, además, del género de los ensayos, que es algo situado a medio camino entre la literatura y la filosofía. No tienen los ensayos el carácter rígido y severo de un tratado filosófico, como las obras de Immanuel Kant, pero tampoco son pura literatura, no son pura intención. Son reflexiones escritas en un bello estilo literario, es uno de los maestros de la lengua francesa, y Montaigne, sobre todo, lo que ha hecho es fundar, seguramente había antes el género, pero él es el que lo ha vuelto famoso y le ha dado el nombre. La única obra importante de Montaigne son los ensayos, o sea, él es el creador de este género ensayístico. ¿Por qué es importante para la ilustración? La ilustración, estimado público, es sobre todo uno de los factores más importantes de la modernidad, con los rasgos que ustedes encuentran en la parte derecha de la pizarra. Ahí bajo modernidad he puesto algunos rasgos importantes, clásicos, que se contraponen a los rasgos de la tradicionalidad, o sea, de los regímenes premodernos. Este esquema, como todo esquema, estimado público, es muy inseguro, muy inexacto y tiene sus características también dogmáticas. Por eso hay que tomarlo simplemente como una primera orientación, como una información que puede tener sus muchas lagunas y excepciones. Michel de Montaigne prepara esta atmósfera antidogmática de la ilustración porque él usa su razón personal para dudar de todo, para cuestionar, en estilo socrático, para cuestionar todas las opiniones de su tiempo. Eso es la gloria y el núcleo de los ensayos. O sea, una actitud que sobre todo pone en duda las grandes verdades religiosas y políticas de su época. Hoy, estimado público, y ustedes que ven todos los días internet y televisión, pensarán que esto es algo de tercera importancia. Pero ustedes pónganse en el siglo XVI, cuando vivía Montaigne. En esa época, tener una opinión contraria a las enseñanzas de la iglesia, de la universidad, las que emanaban del gobierno, era simplemente peligrosísimo. Las opiniones tradicionales estaban excepcionalmente bien ancladas, no digo fundamentadas, bien ancladas en la conciencia colectiva. Por lo tanto, el ir contra las opiniones, contra los dogmas, contra las opiniones prevalecientes en ese momento era algo muy valiente y muy excepcional, lo cual hoy es pan de cada día, pero en esa época la cosa era muy diferente y por eso Montaigne ha pasado a la historia como un hombre de ideas profundamente antidogmáticas y muy renovadoras para su tiempo. Además, él ha creado un estilo que está hoy de gran moda entre los postmodernistas, que es la no diferencia entre literatura, ciencia y ficción. No se puede decir exactamente a qué género pertenecen los ensayos de Montaigne. Son en parte reflexiones muy profesionales, como si él fuese un filósofo de verdad, pero también son invenciones y también son crónicas de la época. Lo importante es saber, estimado público, que Montaigne fue uno de los pocos espíritus esclarecidos en la segunda mitad del siglo XVI, cuando en Francia estallaron las guerras de la religión, o sea, las guerras entre católicos y protestantes. Esas guerras fueron excepcionalmente duras y brutales. Se combatió sin piedad al enemigo
porque cada bando creía tener el monopolio absoluto de la verdad, lo cual nos pasa a los católicos hasta hoy, pero también a los protestantes. Señoras y señores, hoy nos puede parecer una batalla como la de Don Quijote contra Molinos de Viento, pero en su época, el abogar por la tolerancia religiosa, no por convertirse al protestantismo, pero para soportar a los protestantes en igualdad de condiciones en el Reino de Francia, para eso se necesitaba una gran valentía en ese momento. Y Montaigne, que por suerte no dependía de nada, de nadie, un hombre muy rico que tenía propiedades agrarias y vinos, en una región destacada, por siempre a ello, los famosos vinos de Burdeos en vinos de esa región. Este Montaigne, estimado público, empleó su fortuna para formarse a sí mismo y para publicar sus ensayos y hacerles propaganda, lo cual no está mal, ¿no es cierto? Aquí tenemos, en contra de opiniones, yo diría, exageradamente antiunitarias y democráticas, aquí tenemos un buen uso de medios particulares abundantes, un uso que ha redundado finalmente en una especie de ensanchamiento del conocimiento de la filosofía y del buen estilo literario. ¿Por qué menciono lo del buen estilo literario? Montaigne mismo, estimado público, dijo en el famosísimo prólogo de su obra que él no había escrito ese libro para enseñar, sino para entretener, nada más. O sea, es una demostración, obviamente, de falsa modestia. Pero, estimado público, ¿qué filósofo ha escrito así? Tipos serios como Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, etc., nunca hubieran dicho las cosas que están en ese famoso prólogo. Por ejemplo, la frase con que se inicia: tu lector, pierdes tu tiempo leyendo este libro. No deberías hacerlo. Porque este libro trata de un solo tema que no te concierne. En el libro solo me relato y me pienso yo mismo. Y por lo tanto, como el libro soy yo, o sea, el tema del libro soy yo, el tema en realidad no te concierne y pierdes tu tiempo y tu dinero comprando y leyendo este libro. ¿Qué filósofo hace, estimado público, esa declaración de falsa modestia? Pero en realidad es así. Montaigne establece una importante escuela que cree hasta hoy que el conocimiento de uno mismo es la mejor fuente para el conocimiento del mundo. Entonces, imagínense ustedes a sí mismos, estimado público, en lugar de estar leyendo aburridos libros, yendo a internet a buscar datos, siempre una cosa molesta, etc., ustedes pueden decirse a sí mismos: yo me voy a investigar a mí mismo, sin papeles, sin libros, sin ninguna ayuda, yo ahora me voy a pensar a mí mismo. Y ese pensar de mí mismo va a ser el pensar del mundo. Al pensar a mí mismo es una cosa muy cómoda, uno la puede hacer en cama, sin moverse de su vivienda, sin ningún esfuerzo notable, sin ningún esfuerzo laboral, etc. Entonces yo, al pensarme a mí mismo, tengo el mejor acceso al mundo, porque el mundo y yo, los otros seres humanos y yo, no somos diferentes en lo fundamental. Es también algo que tiene que ver directamente con la Ilustración. Es la primera de las grandes opiniones sobre la igualdad del mundo. En la pizarra, entre las diferencias entre tradicionalidad y modernidad, he puesto, estimado público, la enorme diferencia entre un pensar en jerarquías y una constitución de la sociedad en estratos jerárquicos y piramidales, y lo que ha querido la modernidad, no digo que lo ha logrado, pero que ha querido la humanidad es un sistema igualitario, donde todos, por lo menos ante la ley, son iguales. Por ejemplo, cuando yo califico los trabajos de ustedes,
No califico por la belleza física, por el dinero que tienen, por el apellido, sino exclusivamente por lo que sale del trabajo intelectual de ustedes, o sea, los trato de igualdad, que es uno de los principios de la Ilustración. No es un principio universal. Muchas culturas hasta hoy, por ejemplo la islámica, no reconocen ni siquiera la igualdad de género, para no hablar de otras. No reconoce la igualdad, por ejemplo, dentro de estados islámicos, entre creyentes y los que son de otras religiones. Entonces, la igualdad ante la ley, esa igualdad que los marxistas despreciativamente llaman una formalidad, esa igualdad, estimado público, es o era una rareza, y más en el siglo XVI de Montaigne, un siglo lleno de jerarquías. Y entonces él tiene el mérito de haber demostrado, por lo menos con los testimonios que él registra en su libro, habernos demostrado que los, por ejemplo, que la inteligencia está distribuida democrática e igualitariamente entre todos los pueblos, entre todas las clases sociales, los géneros, etc. O sea que es una distribución igualitaria y democrática. Eso que hoy nos parece una verdad de perogrullo, es decir, una nimiedad, una obviedad, algo sobreentendido. Ustedes pueden decir, ¿cómo es que este profesor pierde el tiempo hablándonos de igualdad, una cosa que hemos conseguido aquí en 1825, etcétera, etcétera? Pueden argumentar ustedes, está en nuestra primera constitución. ¿Cómo es posible que este profesor pierda el tiempo hablando de la conquista intelectual de la igualdad por Montaigne y los pensadores primigenios de la Ilustración? Como está de gran moda en este momento entre postmodernistas, permítanme ustedes una breve mención al segundo de los grandes moralistas, que es el Duque de la Rochefoucauld. Menciono este dato que también a ustedes les puede parecer banal, porque este señor también pertenecía como Montaigne a las clases altas de la sociedad y invirtió su enorme fortuna justamente en el conocimiento, que es lo que lo ha hecho grande hasta hoy. ¿Quién hace eso hoy en día, estimado público? ¿No? Una fortuna dedicada a conocer, a comprar libros, a ver el mundo, a formarse intelectualmente. Su obra principal se llama simplemente Máximas. Su segunda obra, Memorias, con títulos extremadamente cortos, donde él, en el francés, dicen todos, más elegante que jamás he escrito, en ese francés muy elegante, son obras extremas. Son frases muy pulidas, son frases de una extrema sencillez, como las de Nietzsche. Pero al mismo tiempo se sabe que cada una de estas frases fue trabajada durante días y semanas para que parezca lo más leve, lo más simple, lo más accesible, es decir, para engañarnos, porque es lo más trabajado, lo más complicado. Y sin embargo se lee con extremada facilidad. La Rochefoucauld es sobre todo importante porque nos ha mostrado la doblez, o sea, la ambigüedad, la ambivalencia de nuestros mejores anhelos y deseos. Cuando nosotros deseamos algo, democracia, igualdad, la salvación del mundo, la instauración del socialismo, o cualquier cosa, la Rochefoucauld muy tempranamente notó que esos deseos tienen siempre otro que subyace a lo dicho expresamente, y eso es la conquista del poder, el obtener prestigio, el obtener dinero, que esos son realmente los impulsos primarios de los seres humanos, de todos, según la voz Foucault. Puede ser que ante este auditorio esté equivocado. Se lo ha denominado como el precursor del psicoanálisis, al mostrar, estimado público, que la razón es solamente una
uno de los componentes de nuestra psique, de nuestro espíritu, y que los otros componentes están generalmente soterrados, o sea, por abajo de la razón. Esos componentes tienen que ver con nuestros anhelos, nuestras pulsiones, nuestros instintos, y esos instintos son todos, como se dice, los instintos bajos, viles, lúgubres, no decibles, o sea, no se los puede expresar claramente. Un líder socialista nunca va a admitir que él hace la revolución porque él quiere estar en el supremo poder y él quiere disponer sobre hombres y recursos. Él va a decir, yo hago la revolución exclusivamente por el bien del pueblo. Entonces, aquí hay alguien que es, era una cosa muy conocida, pero es el primero que sistemáticamente ha estudiado esa enorme distancia, estimado público, entre la parte exterior, entre lo que expresamos coram público, o sea, delante del público, y lo que en el fondo pensamos y anhelamos. Y eso que en el fondo, anhelamos, según la Rochefoucauld, es siempre algo mutuo. Hay una última razón, por razones también de tiempo, voy a ser muy breve al hablar de estos precursores de la Ilustración. Hay otra razón por la cual la Rochefoucauld ahora está de gran moda, y es que él se propugnó muy tempranamente la igualdad de los géneros. Él, muy tempranamente, cuando esto no era para nada, ni siquiera un tema de discusión, él notó que las mujeres tienen más o menos las mismas cualidades de los varones en lo bueno y en lo malo, en lo perverso y en lo sublime. También en lo perverso, ahí él notó que la igualdad de género es muy profunda. O sea, hay tanta maldad en las mujeres como en los hombres. Él demostró que, por ejemplo, el culto de la maternidad, que aparentemente es una de las cosas más nobles que hay sobre la tierra, ¿no es cierto? Las madres abnegadas y desinteresadas, etc. Él demostró que esas madres generalmente son posesivas, que esas madres quieren dominar a los otros vía el dominio de los hijos y cosas similares. Puede ser que se haya equivocado. Pero la Rochefoucauld simplemente nos abre los ojos ante una posibilidad de que así sea la cosa. Como hay ahora ese enorme y muy fuerte movimiento feminista, la Rochefoucauld otra vez está de moda, y sobre todo también su amante. Voy a mencionar a dos o tres amantes en el curso de esta sesión, porque, estimado público, las ideas tienen también que ver con instituciones. Y curiosamente han sido mujeres las que han ayudado a fundar o a consolidar instituciones que luego han sido útiles en la difusión de las ideas de la Ilustración. La amante más famosa de la Rochefoucauld es la Madame de Longueville, de sangre real, que tenía la fama de ser la mujer más bella y más inteligente y más rica de su época. Fíjense ustedes esta combinación. ¿Qué diría usted, señor Cutrón, de una mujer que une belleza física, inteligencia y fortuna? Dejaría todos mis tesoros por conocerla. Exactamente, eso ha dicho la Rochefoucauld. No he combinado, concertado con el señor Cutrón este mini diálogo, estimado público, ha salido espontáneamente, pero es lo que la Rochefoucauld ha dicho. Ella es la creadora absoluta, la inventora de una institución que hoy ya no existe, que se llaman los salones literarios. Estos salones que existieron en Francia, un poco en Viena, un poco fuera de ese ámbito, eran lugares donde, sobre todo de mujeres muy bien situadas de la alta sociedad, o sea que no iban a ser molestadas por la policía o por la autoridad, y donde se podía discutir, hacer bromas, etcétera, sin peligro. Además, como eran señoras muy ricas,
generalmente uno iba a cenar allí y siempre había una cena gratis. Imagínense lo que costaba mantener varios días a la semana un salón así donde iban tranquilamente 200 personas por día. Madame de Longueville fundó el primer salón de ese tipo y ha fundado ese salón con las características que han mantenido todos hasta el siglo XIX. Total libertad de expresión, nula participación del gobierno o de espías y sobre todo combinar lo intelectual, el esfuerzo filosófico, con lo agradable, las brillantes comidas, las chicas hermosas, etc. Eran también, obviamente, estos salones un desfile de mujeres bellas. Y La Rochefoucauld mismo ha escrito sus mejores páginas explicando por qué la estética es algo que favorece muchísimo al pensamiento y sobre todo a la originalidad del pensamiento. Aquí es un tema que puede interesar a los entre ustedes, a aquellos que a su vez se interesan por la estética. O sea, la estética como un elemento que dispara la creación de ideas originales. Estimado público, el último gran moralista ha sido Voltaire. Lo he puesto en la mitad de la lista junto con los enciclopedistas porque él también ha sido uno de los grandes propugnadores de la enciclopedia. La Ilustración, y este es el aspecto institucional que quisiera tratar muy brevemente con ustedes, la Ilustración francesa ha tenido ese éxito notable de difusión porque contaba con una institución o algo similar a una institución. Y eso era, estimado público, un diccionario razonado llamado la Enciclopedia, que empezó a publicarse a la mitad del siglo XVIII y que tuvo un gigantesco éxito de ventas. O sea, se vendió extraordinariamente bien, y eso que eran muchos volúmenes, la edición definitiva, más o menos 50 volúmenes, y no era un libro barato, pero era un libro donde toda la creación humana y la naturaleza estaban explicadas según un mismo molde estrictamente racionalista. Esa era la novedad. Siempre han habido diccionarios, pero este era una enciclopedia, o sea, un diccionario muy amplio, donde se explican todos los fenómenos de acuerdo a una misma lógica racional. Esto me permito explicar, como puede parecer una cosa muy obvia, con respecto al concepto de Dios. Dios, en esta época todavía era lo más sagrado. Dios debería encabezar toda enciclopedia o todo tratado de ese tipo, seguido obviamente por el rey de Francia. La enciclopedia, sin embargo, puso a Dios como un concepto cualquiera dentro de la letra D. O sea, había que buscarlo en un orden alfabético estricto. No era un concepto privilegiado, sino era un concepto tratado por la misma lógica racionalista de todos los otros conceptos, por ejemplo, conceptos hasta penosos como basura, suciedad y otras cosas que se podían encontrar en la enciclopedia. El rey también, él estaba, Luis XIV o algo así, y no tenía una posición privilegiada, sino tenía una descripción de su persona y obra, y naturalmente una crítica también a persona y obra. Esto que hoy es lo usual, estimado público, también fue un hecho extraordinariamente novedoso en su época. Y aquí viene lo que, cómo se difundió la enciclopedia, por también con la ayuda de una gran mujer. La obra fue prohibida. La obra tuvo que ser impresa fuera de Francia. Sin embargo, como estaba en francés, el principal mercado era francés, era Francia, y los editores estaban interesados en que eso se venda en Francia. Entonces, una gran mujer, Madame de Pompadour, la amante de Luis XV, tuvo una idea muy buena, adelantándose a una frase típica
de la colonia española, que hasta hoy, estimado público, es una frase que relata muy bien cómo funcionan los grandes principios democráticos, Estado de Derecho y otros afines en Bolivia. La frase es: acato, obedezco, pero no cumplo, con muchas variantes. Entonces, esa frase nos revela a esta mujer inteligente que dijo: hay que prohibir la ilustración, hay que prohibir la enciclopedia, o sea, tiene que haber una ley emanada del rey que la prohíba, pero hay que dar la orden al mismo tiempo de que esa ley no se va a llevar a cabo, o sea, que se puede vender la enciclopedia libremente. Y este anzuelo, lo prohibido como algo deseable, ha sido uno de los motivos por los cuales esta obra ha sido tan bien recogida en Francia. Madame de Pompadour, estimado público, era una persona, para ser la amante de Luis XV, que tenía un gusto exquisito, una mujer extremadamente bella, como se la ve en las pinturas, varios retratos muy famosos que ella se hizo hacer. Pero al mismo tiempo es la primera vez que una mujer es retratada no con atributos propios del género femenino, niños o cosas por el estilo, sino con libros. Ella se ha hecho retratar exclusivamente con libros o con instrumentos musicales para mostrar que ella era diferente a las otras mujeres. Y ella, esto entre paréntesis, porque no tiene que ver con nuestro tema, ella fue diferente porque como favorita de un rey que no se interesaba por la política, ella dirigió durante 15 años sobre todo la política exterior de Francia. Ella hizo cambiar la orientación clásica de la política exterior francesa contra Austria, etcétera, etcétera, más bien aliándose a los intereses austriacos. Esta ilustración, estimado público, en Francia debe esa su fama naturalmente a la enciclopedia, a la difusión de la misma y a una atmósfera general, estimado público, de respeto a la palabra escrita, que poco a poco va convirtiéndose en algo importante, importancia que no existía antes. Aquí están los dos personajes más importantes de la enciclopedia, Diderot y D'Alembert. Ellos han escrito, sobre todo Diderot, una gran parte de los artículos de la enciclopedia. Diderot era un espíritu universal, obviamente con debilidades, como todos nosotros. La emperatriz, la zarina Catalina II, la grande de Rusia, lo tomó a su servicio. Y naturaliza era una persona, un personaje de novela terriblemente autoritaria, estableció en Rusia un régimen terriblemente despótico, pero sin embargo Diderot, el maestro de la libertad, el campeón de los derechos humanos, fue a Rusia y estuvo mucho tiempo al servicio de la zarina Catalina II. Quiero mencionar también muy brevemente en este recorrido, antes de que entremos a la parte de contenidos, quiero mencionar, estimado público, a los ilustrados que se han dedicado a filosofía de la historia y temas similares. A Montesquieu lo hemos tratado en una sesión anterior, por eso no voy a volver a él. Quiero simplemente señalar que su obra filosóficamente más interesante, Las letras, las cartas persas, aparecieron en 1721, o sea, al comienzo de la Ilustración. Y como ya les conté, estas cartas persas tienen para nosotros simplemente la importancia de ser la primera obra donde una cultura se retrata a sí misma como si se estuviera viendo de afuera. Las cartas persas son las cartas ficticias de dos viajeros originarios de Persia en ese momento, un reino muy, muy alejado de Francia, un reino islámico. Y estos dos personajes ven a la sociedad francesa como si fuese un objeto de antropología. Normalmente la antropología ve del centro a las periferias, examina, por ejemplo, países periféricos del tercer mundo como si fuesen cosas exóticas
sobre las cuales hay que burlarse o hay que estudiar. Exactamente esto hacen las cartas persas, estudian la sociedad francesa desde la vista de exterior de dos musulmanes, que naturalmente dos musulmanes esclarecidos que se hacen la burla de las instituciones, las costumbres y los pensamientos de los franceses. En un momento, estimado público, 1721, cuando Francia era considerada la cumbre de la cultura occidental. Ese es el notable valor relativista de Montesquieu. Lo he puesto entre los historiadores aquí, todo provisional y esquemático, todos los esquemas tienen siempre muchos problemas, porque él también estudió un problema clásico, que lo va a estudiar posteriormente Max Weber, que es, yo creo que interesa hasta hoy. ¿Cómo es posible que un imperio tan bien organizado como el Imperio Romano haya sido destruido tan fácilmente por los bárbaros germánicos? Esta pregunta típica de filosofía de la historia también la ha estudiado Montesquieu. No la vamos a ver porque no es un gran aporte a la filosofía política, pero de todas maneras, estimado público, hay que saber que la ilustración ha sido algo muy amplio, con perspectivas muy interesantes, como por ejemplo esta, que es una perspectiva relativista, la de Montesquieu. Y así simplemente vemos estos pequeños avances que ha hecho el ser humano al comprenderse a sí mismo. El último pensador que quiero presentarles a ustedes es el marqués de Condorcet. No escribo el nombre completo porque es muy largo, Antoine de Caritas, marqués de Condorcet. Él nunca abrevió su nombre en ninguna obra, y eso que era revolucionario perteneciente a lo que podríamos llamar la fracción izquierdista de la Revolución Francesa. Condorcet ha sido extremadamente popular aquí en América Latina, porque él es uno de los primeros que establece una filosofía de la historia lineal ascendente de tendencias claramente progresistas y optimistas. Condorcet, estimado público, por ejemplo, cree que el ser humano es perfectible sin límites. Imagínense ustedes ese optimismo. Claro, él no ha visto Auschwitz y otros hermosos productos de la razón, pero él es el que ha propuesto una o la primera historia universal comprendida como una filosofía ascendente de la historia que va siempre hacia el fin de la mayor perfectibilidad de las razas humanas. Condorcet es también importante, estimado público, porque él ha propuesto algo que es muy popular hasta hoy, que es un gobierno tecnocrático. O sea, que no sean los que tienen privilegios de nacimiento, ni tampoco los políticos, sino que sea la pura inteligencia técnica. Como él ha dicho, los ingenieros, los científicos y los matemáticos. Esos tres grupos deben gobernar el mundo, porque son los más fríos, los que tienen menos sentimientos y pulsiones irracionales, y son los que se acercan más a lo que podemos llamar una verdad que está por encima de intereses particulares. O sea, la idea del gobierno de tecnócratas que son designados para gobernar justamente por sus mayores conocimientos técnicos y científicos, esa idea ha sido, que yo sepa, por primera vez muy claramente formulada por Condorcet, tal vez con el antecedente que ya lo hemos estudiado de la utopía de la nueva Atlántida de Bacon. Pero aquí ven ustedes que se juntan varias ideas, cómo mejorar un gobierno, cómo estudiar problemas, etcétera, se juntan justamente en la ilustración francesa. Quiero terminar esto con una cuestión de contenido, por favor. Sí, yo de niño recibí los primeros libros de la enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud, no sé si lo conocí. Sí, sí, sí.
Y el Tesoro de la Juventud era toda una enciclopedia donde habían obras, literatura, información científica de esa época. Pero es un libro que hoy en día está completamente obsoleto, más allá de las obras literarias que tiene, digamos, la enciclopedia. Entonces, eso quería comentar, que lo que son de la juventud, la enciclopedia que llegó por lo menos a Bolivia, no conozco otra enciclopedia que han debido llegar a otras enciclopedias. Bueno, aquí el producto más usual hoy es la Wikipedia y varias similares, que se, en la estructura, como están escritos los artículos, son exactamente igual que la enciclopedia francesa, es decir, no ha habido ahí una enorme innovación de contenido, es muy similar, una descripción breve en pocas palabras, un índice hecho más o menos así, primero la historia, luego, por ejemplo, en un país, ¿no? Primero la historia, luego los datos geográficos, luego los políticos económicos, al final los culturales, eso no ha variado gran cosa a lo largo de siglos, curiosamente. O sea, hay otra famosa enciclopedia que ahora ya no se la puede comprar porque es totalmente electrónica, que es la Enciclopedia Británica, que también tiene una enorme fama. Todas estas obras obviamente tienen el aspecto que usted ha mencionado, que es la rapidez de la obsolescencia. O sea, se vuelven anacrónicas estas obras. Siempre hay más desarrollo, siempre nosotros de un día al otro conocemos un poquito mejor los fenómenos, y por lo tanto lo que estaba escrito ayer pasa a ser anticuado. Pero eso no se puede evitar. Eso lo han pensado los enciclopedistas. Aunque el progreso, todavía en el siglo XVIII, era muchísimo más lento que hoy. Pero ellos han pensado, porque la enciclopedia tuvo varias ediciones, y ninguna es igual, todas van mejorando. Todas van incluyendo más cosas, porque obviamente también tuvo muchas críticas, ¿no? Tuvo muchas críticas. Pero la idea, estimado público, de unir todos los conocimientos humanos bajo, y exponerlos bajo una misma lógica, que es también lo que hace la Wikipedia, la idea, estimado público, hay que reconocer, es una idea racionalista y relativamente original. ¿Qué le ha parecido a usted el Tesoro de la Juventud? No, fabuloso. Yo mis primeras lecturas que he tenido con el Tesoro de la Juventud, he conocido poesía, he conocido obras literarias y he conocido, digamos, los avances que hoy en día han sido muy superados, ¿no? Porque el Tesoro de la Juventud es una obra que se ha escrito más o menos en la década del 50. Ya. Entonces, todos los adelantos científicos que en ese momento eran adelantos han quedado pues ya obsoletos y digamos relegados al olvido, pero realmente es una obra completa. Hoy en día alguna vez yo he podido acceder a ella por algunos libros. El otro día mi hijo me preguntaba sobre el Lazarillo de Tormes, y la obra que yo leí de Lazarillo de Tormes la leí en la enciclopedia. La buscamos y la encontramos, eso. Claro, es una gran utilidad. Sí. No, la enciclopedia, estimado público, y con esto quiero redondear el asunto y terminar, no es una gran obra filosófica. O sea, no es Kant, no es Hegel, etc. No es Aristóteles ni Platón, obviamente. Pero la sabiduría filosófica también necesita de mecanismos, instituciones, contribuciones de todo tipo para difundir los conocimientos. Y esta idea no ha sido una idea mala, no, sino más bien una idea muy brillante. La enciclopedia, estimado público, era además ilustrada, o sea, era una cosa rarísima en esa época. Y las ilustraciones fueron hechas especialmente para la enciclopedia. O sea, costó muchísimo dinero el montar el proyecto, ¿no? 50 volúmenes. Pero, como les decía, fue un notabilísimo éxito de ventas. Pero eran caras para ese momento. Sí, sí, sí. Eran caras. Era un producto muy caro. Era muy caro. Pero de todas maneras se vendió muy bien. Sí, sí, sí. En esa época, por suerte, no existía el mal juvenil por excelencia, que son las fotocopias.
A nosotros, los pobres autores, nos arruinan los que fotocopian. Y como no había fotocopias, entonces no había más remedio que acudir a un original. Claro. Qué maravilla, ¿no? Sí. Entonces los chiquillos tenían que comprar obligatoriamente. Qué maravilla. Estimado público, vamos a ver un elemento de contenido. Quiero referirme a este brevísimo esquema que está anotado a la derecha en la pizarra, porque la Ilustración francesa inaugura una época que todavía no ha terminado del todo, que es la modernidad, y en la cual con muchas dificultades nos encontramos todavía. Y la modernidad, ya en ese momento, en el siglo XVIII, con antecedentes en el Renacimiento, fue definida, estimado público, por oposición al orden premoderno, al orden tradicional. Por eso también se ha llamado la tradicionalidad a ese estado de cosas. Y aquí he puesto algunos conceptos contrapuestos. Todo esquema como este es una simplificación de una realidad más compleja, pero sirve como una primera orientación, o sirve para que ustedes lo critiquen. Estimado público, el orden moderno que querían los ilustrados, los enciclopedistas, era sobre todo un orden dinámico, contrapuesto al orden estático tradicional. ¿Qué es un orden estático? Es un orden donde no pasan muchas cosas, donde no existe progreso sino suceso. O sea, es un orden donde pueden ocurrir muchas cosas, accidentes, matrimonios, guerras, etc., pero que son generalmente repeticiones de lo mismo. En cambio, el orden dinámico es aquel orden que mediante la ciencia y la tecnología, que es decir, la razón aplicada, va inventando cosas y va mejorando cosas, como el señor Cutrón lo ha explicado con toda enciclopedia. O sea, toda enciclopedia, una obra moderna, es una obra que queda rápidamente anacrónica, anticuada, y que es necesario reacondicionarla, renovarla innovativamente. Y eso es lo que ellos han creído. El orden moderno que empezaba recién, han sido gente muy visionaria, ese orden moderno que recién empezaba, era un orden dinámico fundamentalmente diferente del orden estático, representado, por ejemplo, por los muchos reinos como España, el típico caso de del marasmo estático, o sea, del no desarrollo, órdenes católicos que representaban la continuidad de una creencia, la religión, la creencia de que esa era la base y sobre todo también la culminación del saber. Por eso aquí van a encontrar ustedes estas contraposiciones que también tienen algo que ver con la situación actual boliviana. Por eso he puesto en segundo lugar, estimado público, las sabidurías ancestrales, que aquí tienen muy buena fama. Aquí se cree que hay que retornar a esas sabidurías ancestrales como una cosa normativa de alta calidad. Y en cambio estos señores han creído que la innovación permanente es lo bueno, no la sabiduría ancestral. Más bien ellos han estado completamente en contra de las sabidurías ancestrales. Para ilustrar esto, quiero contarles muy brevemente, es un famoso pasaje de la obra de Voltaire, donde él discute este asunto en base a un suceso real. Es el suceso que le significó además la fama de Voltaire como el justiciero, el que hace justicia, el que a nivel mundial despliega su talento para salvar una causa justa. Y eso al mismo tiempo una discusión, estimado público, sobre la vigencia o no de las llamadas justicias consuetudinarias. Como hoy
en día hay una revalorización de la justicia comunitaria o consuetudinaria aquí en Bolivia, no ha sido elevado al rango de un derecho en igual de condiciones que el derecho llamado ordinario u occidental. Aquí no está mal, estimado público, que veamos qué ha dicho Voltaire sobre este asunto. Esta discusión la pueden ver ustedes en internet, es muy, muy simple, pero de enormes consecuencias para la vida en la modernidad. Es el caso del caballero de Navarre, un chico joven como ustedes, que después de una franca chela, típico de los chicos nobles con dinero, que después de un festejo se le ocurrió cruzar un puente entre dos aldeas cercanas, un puente que marca un límite entre dos tipos de derecho. Él no sabía que estaba cruzando un límite jurisdiccional. En Francia, hasta la Revolución Francesa, no había unidad de pesos y medidas, no había unidad en la administración de justicia. Cada región, a veces cada ciudad, tenía sus propios códigos legales, claro, todos muy parecidos entre sí. Pero a veces, y este es el caso, esas pequeñas diferencias podían ser fatales. En el puente, pero del lado donde la justicia, donde el derecho era más severo y más autoritario, el caballero de Navarre y sus amigotes, sobre todo él, empezaron a proferir blasfemias contra la Iglesia. Y como estaban en estado etílico muy elevado, no se dieron cuenta que había testigos presenciales. Esos testigos presenciales los denunciaron. Los compañeros pudieron huir, pero este, que era miembro de la nobleza, se creyó que estaba por encima de todo peligro. Eso nunca es mejor, estimado público, el creer que uno está por encima de algo. Este creyó que nadie lo iba a perseguir por su condición de noble. Fue tomado preso y cometió el error de admitir que él había blasfemado sobre el puente, que él había naturalmente insultado a la Iglesia Católica. En la jurisdicción muy pequeña donde él había blasfemado, eso estaba penado con la muerte. Y es lo que le pasó, fue ahorcado. Si, como dice Voltaire, si este tipo hubiera blasfemado 20 metros más allá, no le pasaba nada, porque no era una cosa justiciable y castigable. En una simple blasfemia de un borracho. Ahí se nota, estimado público, y este es el punto que Voltaire señala y que yo quiero que ustedes alguna vez reflexionen: el valor del derecho consuetudinario. Porque esos derechos, lo digo en plural, pueden ser también fatalmente reaccionarios, pueden ser brutales, pueden ser irracionales. Como el derecho consuetudinario se ha formado a lo largo de siglos y no es un derecho que haya sido formado mediante una discusión racional, mediante el uso de un debate discursivo argumentativo, naturalmente este derecho consuetudinario puede englobar castigos brutales, como todavía hay, por ejemplo, en el mundo islámico, contra las pobres mujeres cometen adulterio, que son lapidadas vivas, pobrecitas, por ese severo pecado. Entonces, aquí, estimado público, en la región donde se cometió ese delito, se condenaba con la muerte las blasfemias a la Iglesia Católica. Y en el resto de Francia no pasaba nada por una blasfemia sin importancia. Entonces, lo que hace al discutir este caso Voltaire es mostrarnos dos cosas. En primer lugar, la necesidad, y esto es típico de la Ilustración, de una opinión pública despierta y generalizada en todo el territorio. O sea, una opinión pública que sepa reclamar ante abusos de la autoridad o ante derechos caducos que pueden también existir.
Y en segundo lugar, una discusión sobre la necesidad de unificar los códigos legales en base a un código racional de conducta, a un código jurídico que no sea la acumulación de tradiciones, sino que sea dictado por la razón. O sea, castigos solamente para delitos y delitos claramente definidos. Entonces, esta discusión sobre filosofía del derecho, estimado público, ha sido extremadamente importante para mejorar el sistema de la administración de justicia en Francia. La Asamblea Nacional, reunida en 1789, una de las primeras medidas fue la unificación de pesos y medidas, que ya hemos discutido aquí varias veces como manifestación de la razón. Eso es lo que encantó a Kant y a Hegel, la razón misma legislando. La razón misma difunde un sistema de pesos y medidas que es estrictamente racional, que no es la acumulación de pesos y medidas anteriores, sino es algo pensado unitariamente desde arriba, que es el sistema métrico decimal que casi todos los países del mundo han adoptado, justamente porque es lo más útil. Lo mismo para la administración de justicia, pidió Voltaire con mucho éxito. Tenía que haber, según Voltaire, además un sistema donde un fallo judicial pueda ser impugnado legalmente antes de la consumación del castigo. Antes no se podía hacer eso, estimado público. El sistema boliviano que tenemos, tripartito, ¿no es cierto?, jueces de primera instancia, la Judicatura Departamental y la Corte Suprema, ese es un invento francés que ha sido compuesto por Voltaire. O sea, le debemos a él realmente muchas cosas modernas. Con un argumento racional, o en un argumento estrictamente racional, está basado este sistema, que es la posibilidad de que un juez se equivoque o haya sido comprado. Entonces, ¿por qué la impugnación en instancia superior? Porque cualquier juez puede equivocarse. Entonces, esa idea es la base, estimado público, del pensamiento racionalista aplicado a la práctica político-institucional. La posibilidad del error y la necesidad de tener instancias que corrijan por lo menos los casos más graves de errores e injusticia. Y eso es la jerarquía piramidal del aparato de justicia. Hay muy pocos países que no tienen este sistema de justicia. Uno de los últimos países en adoptar este sistema ha sido, por ejemplo, la Gran Bretaña, donde hasta las reformas de 1999 existía solamente el derecho consuetudinario. Ahora en Gran Bretaña ya hay una Corte Suprema de Justicia con más o menos las atribuciones del resto del mundo. Entonces, aquí, estimado público, tenemos la combinación de varios factores a la vez, que es lo que ha creado la fama de la Ilustración. La combinación de elementos racionales, como por ejemplo la discusión pública, el basarse en principios racionales para establecer códigos penales, civiles, mercantiles, etc., por un lado. Luego, el despliegue periodístico, en eso Voltaire fue absoluto campeón, estimado público. Él se hizo millonario con esas campañas en favor de casos de injusticia declarada o casos de incongruencia de la justicia. Él se especializó en eso y se hizo muy, muy famoso. Y en tercer lugar, basar todo esto, estimado público, en principios racionales que puedan ser comprendidos fácilmente por toda la población. Entonces, el éxito de la Ilustración tiene que ver con esos elementos. Como son las 4:30, estimado público, aquí haremos una breve pausa y vamos a seguir con dos elementos más que nos faltan de la diferencia
entre tradicionalidad y modernidad, es el gran aporte a la filosofía política de la Ilustración. Y luego vamos a ver las primeras críticas dentro de esta época que se han hecho al racionalismo y a la Ilustración, de parte, por ejemplo, de pensadores como Pascal, Vico, y tal vez vamos, si el tiempo alcanza, pues, a ver alguno más como Rousseau. ¿Ya? Pequeña pausa. Fundamento político de la Ilustración, porque esto es un elemento altamente controvertido hasta hoy, y justamente en culturas como la andina, la islámica y otras, que se sienten discriminadas por los centros metropolitanos occidentales. Entonces, simplemente me parece, estimado público, que este elemento de la Ilustración y del racionalismo es un elemento que puede ser discutido y que además puede interesar a ustedes, por ejemplo, posteriormente como un tema para una tesis de licenciatura o para un artículo polémico o cualquiera de estas combinaciones. Aquí, estimado público, he puesto bajo los rubros tradicionalidad, modernidad, lo que los propios ilustrados, sobre todo en la enciclopedia, aparecen como características definitorias de lo que es el progreso racional contrapuesto a la tradición religiosa, obviamente irracional según ellos. Y esta contraposición, como todo esquematismo, permite una primera orientación, pero también, como toda cosa subcompleja, no permite explorar adecuadamente fenómenos altamente complejos. Por ejemplo, dónde poner ahí en este esquema la situación, por ejemplo, de un país como Rusia, etcétera, que era muy tradicionalista en unos aspectos, pero muy modernos en otros, justamente bajo el gobierno de Catalina II la Grande, nos presenta complicaciones. Estas complicaciones son justamente las más fructíferas para el desarrollo de cualquier tipo de filosofía y en particular para la filosofía política. Según los enciclopedistas, los ilustrados y los racionalistas, estimado público, a partir del siglo XVIII se nota que el mundo, la totalidad del globo terráqueo, se divide entre dos tipos de sociedades: las tradicionales o premodernas y las racionales o modernas. Y naturalmente esta división es discriminatoria para todas aquellas que les toca quedarse en el lado de lo premoderno, de lo tradicional. Porque como ustedes ven, desde el punto de vista de la filosofía política racional, todos estos elementos que están aquí a la izquierda son los negativos, o sea, tienen connotaciones negativas. Y en cambio, los que están aquí, estimado público, tienen connotaciones positivas. Entonces, es evidentemente un sistema clasificatorio que denigra a muchas sociedades simplemente porque no son exactamente como las occidentales. Este esquema tiene simplemente una relevancia informativa para que ustedes vean cómo estas cuestiones que hoy se discuten en el siglo XXI, por ejemplo, dentro de las teorías de la modernización o similares, o en el siglo XX, Max Weber se ha explayado muy largamente sobre este esquema. Ustedes pueden ver que esto en el siglo XVIII ya eran temas altamente discutidos. Naturalmente que con esta división, Francia, la Gran Bretaña y unos pocos países de Europa Occidental quedan dentro de la modernidad, mientras que el resto del mundo, no importa cuán civilizado sea o no, queda del lado
de la tradicionalidad. Quiero mencionarles el caso más complejo que preocupó mucho a los pensadores, incluyendo Hegel posteriormente. El siglo XVIII, estimado público, vio la mayor expansión del Imperio Chino, o sea, del antiguo Imperio Chino de religión confuciana o taoísta, alcanzó su máxima expansión, se anexaron el Tíbet y otras cosas durante el siglo XVIII, pero los ilustrados franceses, pese a sus éxitos, pese a esa brillante organización interna, pese a la instauración del mandarinato, o sea, de un régimen meritocrático dentro de la administración pública china, calificaron al Imperio Chino como tradicional, con el argumento de que este imperio conoce sucesos, igual que el Imperio Otomano o que los imperios musulmanes, pero no progreso. O sea, eran imperios estáticos y no dinámicos en el sentido de la filosofía de la historia. Esto quiere decir que en un régimen estático pueden haber muchísimos sucesos, inundaciones, terremotos, guerras, destrucción de reinos, cambio de dinastías, todo eso. Pero no existe una revolución del estado real de cosas, que además sea una revolución inducida conscientemente por los filósofos o pensadores o los esclarecidos que saben hacia dónde va la historia. La innovación, estimado público, es dinámica, es algo, la libertad de innovación es algo que puede ser por lo menos empezada, instaurada por aquellos que saben más. Por lo tanto, la modernidad, todo lo que está aquí del lado derecho, son elementos que pueden ser afectados positivamente por la acción racional del hombre. En cambio, los que están a la izquierda serían los elementos que impiden el desarrollo racional del ser humano y que, pese a que sean regímenes muy movidos, solamente repiten lo anterior con pequeñas variaciones históricamente sin importancia. Entonces, el Imperio Chino, pese a todos los logros, su expansión enorme, los conocimientos, los jesuitas durante el siglo XVIII habían visitado la China y habían hablado maravillas de esa organización. El arte chino se empezó a expandir en Europa, sobre todo como una moda exótica muy celebrada. En Francia la chinoiserie, o sea, la tendencia a lo chino, tuvo, perdón, sí, muchas cosas tuvieron un éxito muy notable. Pero los ilustrados, estos arrogantes racionalistas franceses, decían, pese a todo, en la China no hay verdaderas revoluciones. Todo es la continuación de lo mismo. Cambia una dinastía, siempre promete algo mejor. Y toda la situación revierte a lo anterior. Y a los pocos siglos hay que cambiar nuevamente de dinastía. O sea, hay sucesos, pero no progreso. Esa es la crítica principal que estos ilustrados europeos hacen a la mayoría de los países del tercer mundo hasta hoy. Eso no ha variado gran cosa. Tendríamos entonces entre lo negativo, porque sería retardatario del progreso, por ejemplo, las sabidurías ancestrales. Porque eso exige, las sabidurías ancestrales, una fidelidad a la tradición, una fidelidad al legado de los mayores. Y en cambio los ilustrados lo que quieren, estimado público, es conseguir la libertad permanente de innovación, o sea, un estilo de desarrollo dinámico que permita, en lugar de la sabiduría ancestral,
permita una renovación continua del pensamiento. Esa renovación al mismo tiempo tiene que ser pública. Esto es uno de los puntos más interesantes y más discutidos de esa época. Las cosas buenas, las cosas personales, según Voltaire y los ilustrados, tienen que ser hechas de cara al público. En cambio, la administración real, los procesos judiciales y también hasta las deliberaciones sobre leyes en los regímenes tradicionales ocurren dentro de lo reservado, lo que no es y no debe ser conocido por el público. Si ustedes piensan, por ejemplo, cómo ha sido la tradición en la, lo diremos irónicamente, en la Santa Rusia hasta 1917 o durante toda la época leninista y stalinista, ha sido naturalmente una deliberación en círculos muy pequeños, cerrados, reservados, y no ha sido una deliberación pública de los asuntos que conciernen a la mayoría de la población. Entonces los ilustrados han establecido, estimado público, que lo más notable del Parlamento inglés, del Parlamento británico, es, por ejemplo, su apertura de debates a todo aquel que quiera verlo, o sea, quiera asistir, en un sistema de admisión pública sin ninguna restricción. Hasta en esa época, estamos hablando del siglo XVIII, mujeres, gente modesta, podía entrar al Parlamento británico simplemente a escuchar, claro, no a intervenir, pero a escuchar. Y eso se consideraba ya un gran progreso con referencia a lo anterior. Y lo otro pueden ustedes imaginarse muy fácilmente. Hasta la Revolución Francesa, lo principal eran los derechos hereditarios, que provenían de muy atrás, o sea, el derecho provenía de algo calificado más o menos como sagrado. Por ejemplo, la voluntad de Dios que designa a una dinastía para que gobierne, o cosas similares. En cambio, lo racional sería el cuestionamiento permanente, el poner en duda. Lo único que no se podía poner en duda serían los derechos humanos. Es, por lo tanto, una concepción jus naturalista, o sea, una concepción del derecho natural, hoy algo que está muy discutido, sobre todo entre postmodernistas, como son partidarios del relativismo y del historicismo, niegan que haya algo que esté por afuera de contextos históricos, que haya algo como derechos humanos que tengan una validez universal y temporalmente irrestricta. En cambio, ellos han dicho de todos los, sobre todos los derechos se puede discutir, pero hay algo totalmente intangible, eran antirrelativistas, hay algo que es absolutamente intangible y eso es sola y exclusivamente los derechos humanos que nosotros los conocemos mediante el esfuerzo racional, como hemos visto en la sesión pasada en la obra de John Locke. Estimado público, entonces lo otro se puede comprender muy fácilmente. Los regímenes tradicionales eran partidarios de jerarquías, los regímenes modernos son partidarios más bien de la igualdad y de la democracia. Los regímenes tradicionales estaban basados en sistemas rural agrarios, los modernos están basados en sistemas urbanos, y en fin, toda esta serie de elementos que diferenciaría fundamentalmente un sistema del otro. Un sistema basado en la razón y el otro un sistema basado en la tradición. Este esquema solo para mostrar a ustedes qué cosas se discutían en filosofía política más o menos en el siglo XVIII. Si no hay sobre este punto ninguna, por favor, aquí el señor Montalegre. Gracias. ¿Usted cree que modernidad sea igual que sea igual a civilización occidental? Es decir, que solo lo que es moderno puede ser occidental, o cree que también modernidad es algo más extenso. Hoy en día se ha vuelto algo universal. Esa es también mi opinión.
todos nosotros, estimado público, sin mucho esfuerzo, podemos comprender, por ejemplo, la belleza de la creación estética de obras de arte que provienen de la cultura china o japonesa. Sin gran esfuerzo, nosotros podemos comprender también los logros de otras culturas como la egipcia o la etíope o cualquier otra. Nombro al arte porque es lo más visual, es decir, lo más comprensible, pero no hay duda que existen muchas otras cosas, la invención de los antibióticos, para dar solamente un ejemplo muy claro, hay muchas otras cosas que han sido creadas en un cierto país, en una cierta circunscripción cultural, pero que entre tanto han alcanzado la categoría de lo universal por su utilidad en general en todas las culturas. Por lo tanto, señor Montealegre, yo supongo que la modernidad ha surgido probablemente en Europa Occidental con estos elementos que están aquí al lado de la, en la división de la izquierda, que han surgido, pero que en vista de su notable utilidad y de su aspecto humanista han podido ser adoptados por casi todas las culturas. Por ejemplo, tomemos el caso de la democracia. Hasta países totalmente autoritarios como la República Popular China o Vietnam, Laos, Camboya, se proclaman democracias. Quiere decir que el concepto, por un lado, de democracia, más la idea de que el pueblo tiene algo que decir en la discusión de asuntos públicos, es algo que ha nacido en Europa, pero que se ha expandido y ha sido aceptado por el resto del mundo debido a su clarísima utilidad. Y así con muchas otras cosas, si vemos el uso de la electricidad, la utilización del cemento para construcciones, o los juguetes electrónicos que todos ustedes adoran, ¿no es cierto? ¿Qué sería de la vida de ustedes sin celulares, etcétera? Yo creo que todas las culturas han adoptado esos elementos que en última instancia provienen de la cultura occidental por su enorme utilidad al simplificar la vida cotidiana y al hacerla, por ejemplo, los antibióticos, más segura. Entonces, redondeando el argumento, yo diría que la modernidad ha nacido probablemente entre el Renacimiento y la Revolución Francesa, pero que por lo menos muchas de sus logros e instituciones han sido luego aceptadas por el resto del mundo. Bueno, yo diría que decir que la modernidad ha sido aceptado por varias naciones del mundo es un poco taparse esas cosas, porque también los procesos de colonización han hecho de que se impongan procesos a otras naciones, ¿no? Como la colonización inglesa en la India, en la China, la colonización española acá, la colonización británica en Estados Unidos. Entonces ahí es como que no se ha preguntado si quieren ser modernos o no, se ha impuesto directamente la modernidad. De hecho, la modernidad, ahí no lo han notado, pero quizá también tenga un, digamos que una fuerte tecnología en el campo belicista, ¿no? Claro, no es casual, ¿no? Sino que también tiene sus fines concretos, que sería en este caso el someter o por lo menos el tener superioridad sobre otras naciones. Tiene usted totalmente razón, pero estos temas siempre hay que verlos en toda su complejidad. Usted sabe, a mi elevada edad la memoria funciona mal. Pero si no me equivoco del todo, usted citó a Marx en la última sesión como si fuese una autoridad que todavía tiene que decirnos algo, si no me equivoco. Marx ha escrito algunos textos muy interesantes, por ejemplo, hay uno que se llama Los resultados de la dominación británica en la India. Y este texto, clarísimamente dentro de la lógica modernizante occidental, en ese texto Marx nos dice que la colonización británica ha sido una bendición para la India. Ha terminado con la discriminación de la mujer, ha terminado con la incineración de la mujer si moría el marido, solamente para hablar del campo religioso y cultural, y también ha significado la instauración de ferrocarriles
la India tiene todavía hoy, después de Rusia, la red ferrocarrilera más amplia del mundo, que se sigue usando, ¿no? El ferrocarril todavía hoy es en la India el medio más barato y más usado de transporte, y también ha significado, dice Marx, la implantación de códigos civiles uniformes y humanos en toda la India. Entonces, evidentemente ha habido la colonización británica y los británicos han estado en la India no por caridad, sino para sacarles para sacar beneficios a esa colonización. Ha sido la joya de la corona porque 400 o 500 millones de personas que pagaban impuestos es simplemente una maravilla. ¿Quién no quisiera algo así? Nadie va a negar los aspectos negativos de toda colonización. Pero también hay que ver que la cultura, por ejemplo, elementos importantes de la modernización, también a veces se cuelan por los medios más horribles que hay, como la colonización. Es decir, todos los fenómenos políticos son ambivalentes, o sea, ambiguos, tienen doble cara. Y solamente un análisis detallado puede mostrarnos lo negativo o lo positivo. Ya que usted ha mencionado la India, me permito una minimísima expresión autobiográfica. Trabajando para una fundación alemana ligada a la socialdemocracia, yo he tenido, y lo digo muy claramente, que trabajar en la India. Y en la India, mi estimado, se nota una animadversión muchísimo menor que aquí hacia la potencia colonial. O sea, no hay esa tendencia como aquí a creer que todas las maldades provienen del colonialismo. Y eso que está muy fresco, la colonización británica en la India terminó en 1947. Luego en la India no hay un viceministerio de descolonización como aquí y todas estas cosas folclóricas, manecillas del reloj que van hacia atrás, que nadie las toma en serio, reivindicaciones culturales que nadie toma en serio. Esas cosas no hay en la India, hay una apreciación más positiva que se nota además en el curso del inglés. La India es una cultura muy antigua. Que proviene en parte, sobre todo la parte del norte, de un idioma, el sánscrito, que es un idioma sagrado, como ha sido el latín o el hebreo, de liturgia sagrada. Y sin embargo, en el Parlamento Federal Hindú, en los periódicos, en las universidades, en los bancos, es decir, en lo que importa hoy en día, se habla solo inglés. Y eso que hay hindi, son idiomas con alfa, que siempre han tenido alfabeto. El hindi, que es el sánscrito moderno, siempre ha tenido alfabeto, es un sistema de numeración propia. Por ejemplo, yo de recuerdo he traído algunos billetes de pasajes de ómnibus y demás, donde siempre ponen los dos tipos de numeración, el occidental para los números y el sistema hindú. Y el sistema hindú es pues enredadísimo, son unos signos muy, muy barrocos, donde es muy complicado ver qué diablos significa. Y eso conlleva el hecho de que los propios hindúes usan, para no enredarse, el sistema occidental. Lo mismo en fechas, ellos tienen su propio calendario. No es un calendario inventado como el de aquí, sino que es un calendario con milenios de antigüedad. Sin embargo, excesivamente enrevesado y complicado. Entonces, no todo lo que han hecho los países coloniales, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, no siempre ha sido una maldición para esos pueblos, sino que hay que ver de caso en caso cómo ha sido el resultado. Quiero mencionarle el hecho de que nosotros hemos sido colonizados por una potencia premoderna. No hay duda de las ventajas aquí, los expertos en estética conocen mi opinión. No hay duda de las ventajas que también la colonia española, por ejemplo, en el campo de la arquitectura y las artes plásticas han traído, que es realmente una invención muy notable. Pero en el campo institucional, por ejemplo, una institución totalmente irracional como la Anita, Potosina u otras cosas,
la colonia española ha sido excepcionalmente ineficiente y premoderna hasta el último día. Entonces, ese tipo de colonización, creo yo, merece algo más de crítica del sistema británico. Los británicos en la India y en todas sus posesiones nunca han tratado de interferir en la esfera íntima de las personas. O sea, religiones, creencias, esas cosas simplemente ni se han preocupado. Los británicos son un pueblo muy pragmático, es una tradición muy interesante, muy diferente a las otras. Se han interesado por sacarles dinero. Y una vez que eso estaba asegurado y tener un mercado para sus productos, si seguían siendo musulmanes o no, si se interesaban por la iglesia anglicana o no, eso no les ha interesado para nada. Es otro tipo de cultura. No es como la española, que ha tratado dogmáticamente aquí de imponer la religión católica, por ejemplo, con la extirpación de idolatrías y otras cosas. Eso no ha habido en el sistema colonial, ni en el francés, ni en el británico, ni en el holandés, que ha sido también un país con muchas colonias. Por lo tanto, señor Montealegre, lo único que le diría yo es que lo interesante de la ilustración es haberse dado cuenta que con la industrialización, la urbanización, con todo lo que sabemos hoy o lo que conocemos, bajo el rubro muy general y muy impreciso de modernización, ha inaugurado un nuevo, podríamos decir, un nuevo sistema de discutir cosas entre nosotros por medio del debate libre y una nueva manera de dominar el mundo natural por medio de las ciencias naturales y su aplicación práctica a la tecnología. Y ahí, pese a que los chinos han inventado la imprenta, la pólvora y algunas cosas más, pero no hay duda que se quedaron ahí. Y en cambio los occidentales lo que han hecho con la imprenta es renovarla, mejorarla y convertirla en una cosa de uso diario, lo cual no era el caso de la China, de donde viene la imprenta, en el siglo XVIII, no se usaba solamente para imprimir obras de arte, nada más. Entonces, aquí, mi estimado, ve usted que los diferentes sistemas coloniales también han traído diferentes sistemas de modernidad. Y unos han sido más racionales que otros. Y aquí nos ha tocado probablemente el menos racional de todos, hasta los portugueses, que nunca tuvieron inquisición, porque aquí en América Latina han sido duros en la. Entonces, los portugueses han tenido un poquito más de sentido común que los españoles. Nos ha tocado, eso sí, han sido campeones para otras cosas, porque colonizar un territorio muy amplio, que iba desde California hasta la Patagonia, que incluía porciones en África, las Filipinas, en Asia y demás cosas, para un pueblo relativamente pequeño, donde no habían las comunicaciones modernas, donde todo dependía de barcos a vela hasta el fin de la colonia española, todo eso era muy difícil. Sin embargo, han creado un imperio con una cierta logística que funcionaba más mal que bien, pero funcionaba. Y los portugueses también. Portugal, ustedes pueden ver en el mapa, es la quinta parte de España. Y sin embargo, su imperio colonial, el Brasil, Angola, Mozambique, Guinea, el África, la India, gran parte de la India era portuguesa, ¿no? Todavía Goa, Damao, todavía en un estado federal de la India que se llama Goa, todavía hoy en la lengua oficial es el portugués. O sea, un gran imperio colonial de un país extremadamente pequeño, que tampoco en el plano institucional y demás no han creado, con perdón de los amigos de los portugueses aquí presentes, no han creado absolutamente nada nuevo, pero han sido más tolerantes que los españoles. Y por lo tanto, también en el Brasil no hay esa tendencia a criticar tan severamente y echar la culpa de todo a la madre patria portuguesa, que los brasileños más bien la consideran como un país insignificante. Perdón, la señora. Me gustaría comprender qué otros elementos o qué otros conceptos podrían utilizar dentro de la sistematización que usted ha hecho para comprender la modernidad. Ya que, por ejemplo, el filósofo latinoamericano Enrique Bunge, ¿no?, para él, ¿no?, la modernidad, ¿no?, divide, o sea, para explicar la modernidad, él habla de una primera modernidad.
Y esta primera modernidad él considera que ya emerge en el siglo XVI con España, ¿no? Un siglo antes de lo que ustedes sí, sí, sí. están considerando. Entonces, ¿qué otros elementos podemos tomar en cuenta para entender, ¿no?, esta división que también están manejando otros autores? Vamos a tratar eso en una de las últimas sesiones, pero adelanto algunos puntos. Por la enorme difusión de las obras de Enrique Dussel y en general de la filosofía de la liberación en Bolivia, por ejemplo, aquí están los dos hermanos Bautista, Juan José y Rafael Bautista, que en la línea de Dussel y de Franz Hinkelammert, otro miembro de esta tendencia, han hecho una labor de difusión bastante notable. Yo, sin embargo, me atrevería a afirmar lo siguiente, con perdón de todos los dusselianos que con seguridad se hallan en sala. Y lo diré de la forma más cruda y más rápida, bueno, también para ganar tiempo. Dussel es popular, sobre todo en los medios universitarios andinos, porque él no dice algo que tenga que ver con la verdad histórica, sino con lo que los lectores o los oyentes quieren escuchar. O sea, él apela al horizonte de prejuicios que traen estos oyentes o lectores consigo mismos. Y este universo de prejuicios trata naturalmente, como toda teoría que trata de criticar algo, rebajan los méritos de la colonia española o de la modernidad europea. Si ustedes leen, por ejemplo, sus 20 proposiciones para la liberación u otras obras de divulgación más popular de Dussel, ustedes van a encontrar unas expresiones absolutamente insostenibles sobre la historia universal. Por ejemplo, que la modernidad ha sido en el fondo obra de los árabes, o que para, como dicen los hermanos Bautista, que para los europeos del siglo XVI los realmente cultos eran los árabes y los musulmanes, y que los mismos europeos se consideraban ignorantes entre sí. Eso es, no tiene nada que ver con la realidad histórica, con las fuentes documentales. Eso tiene que ver con los prejuicios de los oyentes de Dussel, que es exactamente lo que ellos quisieran escuchar. ¡Ajá!, dice un oyente que acaba de escuchar a Dussel. Estos europeos son unos impostores, no han logrado nada. Las cosas buenas han sido hechas por los chinos y los árabes. Ellos solamente se han apropiado en un momento dado de esas conquistas tecnológicas. Pero en el fondo lo que han hecho los árabes, los chinos, los africanos, eso es lo valioso que ahora los europeos ocultan perversamente. Eso es obviamente lo que el público quiere escuchar. Y hay que reconocer que el señor Dussel, personalmente encantador y simpático, él dice siempre lo que las audiencias quieren escuchar. Él no es un tipo incómodo que dice algo contrario a lo que espera la audiencia. Entonces, estimada señora, están muy bien esas teorías porque parecen además muy originales. Al criticar concepciones que ya parecen anticuadas, porque hoy en día en el siglo XXI, estas cuestiones del siglo XVIII, 300 años, nos parecen ya muy anticuadas. Entonces, los que leen a Dussel o a Bautista o a Hinkelammert dicen, ah, qué cosa más juvenil, novedosa, qué aire fresco sopla en las ciencias sociales y en la filosofía. Esto es la verdad, esto es lo que tenemos que comprender. Y en el fondo, lo que hace el señor Dussel, eso sí, una enorme habilidad estilística, es combinar a Heidegger con Marx y el Apocalipsis.
Y esa combinación de Marx, Heidegger y el Apocalipsis tiene que ver con los prejuicios subconscientes de la población. Como todos nosotros de alguna manera hemos sido educados dentro de valores, no diría yo católicos, pero religiosos, todo eso que suena a Apocalipsis, ¿no? A la justicia que ya viene, los malos que van a ser castigados porque los buenos son los sufridos, todo eso suena muy bien, pero tiene poco que ver con la realidad. Hay varios estudios que muestran que el señor Dussel simplemente no ha leído libros serios sobre los temas que tiene. Usted también en una sesión anterior mencionó a otro de los testimonios básicos de Dussel, que es la obra de Martín Bernal, La Atenea Negra, ¿no? Permítame un instante porque tiene que ver, es una reacción a estas ideas justamente. Martín Bernal, el hijo de un famosísimo científico británico, ha mostrado mediante una erudición vastísima, por nuestra impresión, de que él ha leído millones de documentos. Un investigador ha demostrado que la mayoría ni siquiera son existentes, pero ha demostrado que la cultura griega en el fondo es africana, que se le debe al África y sobre todo a Etiopía los grandes avances de la democracia y de la filosofía griegas. Eso, estimado público, es obviamente lo que los africanos y los etíopes quieren escuchar. Los europeos nos han robado nuestras ideas. Grecia nos ha robado nuestra concepción democrática, que es nuestra propia. Todo eso que han construido los griegos, los filósofos, Aristóteles y Platón, en el fondo es nuestro. Y por lo tanto tenemos que reivindicar una paternidad sobre ello. Eso suena. Yo he estado también para esa horrible fundación. He estado trabajando en el África, en el Senegal y Nigeria. Y estimado público, esas ideas son extremadamente populares. Ahí todo el mundo está convencido, todo el mundo, de que la democracia ateniense es una mera copia de un modelo etíope. Todo el mundo está absurdo. Eso sí que no hay ni que discutir con esa gente porque están dogmáticamente convencidos de que es así. En cambio, por el sentido común crítico, que es lo que se puede derivar de la ilustración, nosotros podíamos contraponer una simple pregunta. Si la democracia y la filosofía son en el fondo una obra del pueblo etíope, ¿por qué no ha habido democracia ni filosofía en Etiopía? Nada más, eso basta. Bueno, sí, cuatro cositas rápidamente. A ver. Para empezar también yo pienso que hay que ver las cosas buenas en Enrique Dussel. Yo no lo he leído, pero tal vez tenga también cosas interesantes. Hermoso estilo. Porque también si no estaríamos cayendo en una parcialidad quizá. Luego, yo pienso que lo referente a la colonización española, si bien ha comenzado antes de la modernidad, se ha extendido durante la modernidad, y por lo tanto, por más de que los españoles hayan sido un pueblo súper atrasado, también yo pienso que se ha permeado de modernidad todo ese proceso de colonización. De hecho, la última colonización fue Cuba, o sea, fue en Cuba, que duró hasta 1800, no sé cuánto, ¿no? 1900. 1900, entonces mire que la colonización española ha pasado gran parte de la modernidad, entonces yo pienso que también tiene que estar vinculado a este claro, claro. Europeo. Luego, refería a esto de Marx sobre su posición positiva sobre la colonización en la India. Yo digo, bueno, su pensamiento ha sido su pensamiento de Marx, y es una cosa personal, ¿no? Porque yo, si bien tomo muchas cosas de Marx, tampoco lo veo como una autoridad insuperable, así que su pensamiento, yo digo, es su pensamiento de Marx, ¿no? Si él estaba de acuerdo con esa colonización, habrá tenido sus razones, ¿no? De hecho, también Marx, su filosofía, por más revolucionario que sea, no se desvincula de todo lo europeo. Marx era súper europeo. Y bueno, solamente ese tipo, esas tres cosas que quería decir, porque la cuarta ya se me olvidó. Gracias. Vamos a tratar en este curso de volver a estos temas que usted ha mencionado, porque yo presiento, estimado público, que estos asuntos de la modernidad, que comienzan más o menos con la Revolución Francesa, un poquito antes con la Ilustración, yo creo que son temas altamente polémicos,
cómo fueron desde un primer instante. A los poquísimos años de esto, estimado público, ya hubo la reacción de los románticos. Y eso se parece mucho a Dulce. O sea, esa tendencia romántica conservadora en sus comienzos, luego se volvió izquierdista, como pasa muchísimas veces en la historia del pensamiento, pero al comienzo, eso vamos a ver con algún pequeño detalle, los románticos hicieron una, o pidieron una vuelta a la Edad Media, a la religión, a las jerarquías, etcétera, a lo que era la tradicionalidad. Y eso es una cosa muy, muy interesante, porque luego las mismas propuestas de los románticos son tomadas por la izquierda. El gran romántico fue el Visconde de Chateaubriand, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Luis XVIII en la época más dura de la Restauración. No era de ninguna manera un izquierdista. Y hoy los postmodernistas lo ensalzan como uno de los grandes creadores de un otro pensamiento. Continuando con el mensaje que usted nos daba la anterior clase referente a que hay una complejidad, no podemos esquematizar, sistematizar, tal vez no es muy esquemático dividir entre la modernidad y el antiguo romántico, o sea, dos esquemas muy estáticos, porque yo pues, no considero, o yo considero en los que los autores, o sea, se deben generar, o sea, corrientes de crítica en nuestro medio, pero también escribiendo, no sé, tal vez usted dentro de la academia, porque usted dice que es muy querido dentro de nuestro medio, Enrique Dussel, pero yo no he visto, o sea, que se hayan hecho comentarios es por escrito, ¿no? Referente, digamos, al sistema filosófico de Dussel, que implica una ontología, no implica una lógica, una metafísica. O sea, estamos hablando, digamos, de un trabajo teórico complejo que valdría, o sea, la pena revisar. El único que ha hecho un comentario sobre Enrique Dussel es justamente el licenciado Fritz Lozada, pero que no hizo, digamos, a los ejes centrales de la filosofía, sino a su escrito sobre Marx desconocido, ¿no? Que es una obra, o sea, de Enrique Dussel. Si fuera así como usted dijera, o como si fuera así, ¿no? La realidad, como usted dice, que tales autores son queridos, creo que en nuestro medio nos hace falta más bien generar corrientes, pero de forma, digamos, más sistemática, más filosófica, más crítica, y por lo tanto, digamos, tal vez no es muy sano descalificar, digamos, a un filósofo, sea quien sea, a un autor, a un pensador. Yo creo que debemos tratar tal vez de comprender, o sea, las ideas más allá de ciertos esquemas, ¿no? Porque usted mismo nos dijo, o sea, en la anterior clase, que no podíamos ser esquemáticos, que deberíamos comprender ciertas complejidades. Entonces yo considero que tal vez, digamos, aquí hay elementos para comprender la modernidad más allá de ese esquema. Obviamente, este esquema tiene simplemente una función pedagógico-provocativa, nada más. No quiere ser la última palabra, la verdad absoluta sobre la filosofía política de la Ilustración, ni nada más, ni nada menos. Simplemente ha notado conceptos que usan los propios ilustrados como positivos, que son los que están a la izquierda, y ellos mismos usan negativamente otros conceptos. Es un acercarse provisional a una filosofía altamente compleja. Yo aconsejo a ustedes, además por la calidad literaria excepcional, de leer algunas obras breves de Voltaire. Él no tiene una obra filosófica importante, él nunca ha escrito algo así como La crítica de la razón pura o La filosofía de la historia de Hegel. Él no ha creado ninguna de estas cosas. Pero, estimado público, ¿por qué yo creo que es interesante? Si leemos un estudio de Salvador Romero Pita, que ha sido catedrático de esta universidad, sobre qué libros se han leído en Bolivia en base a declaraciones aduaneras, en base a los catálogos de las propias librerías, podemos nosotros notar que estos ilustrados, sobre todo Voltaire,
Diderot y Rousseau eran extremadamente populares aquí a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, como ahora lo son los otros franceses del postmodernismo. Pudiendo equivocarme muy fácilmente, yo creo que la mayoría de ustedes adora a figuras como Foucault, Derrida, Bourdieu y todos esos que están de moda, ¿no es cierto? Lo máximo que ha dado el pensamiento mundial, y el que no lea Bourdieu simplemente está fuera de foco, ¿no? Matemáticamente el mismo argumento se usó en los últimos días coloniales del Alto Perú. En esta obra de Gabriel René Moreno, ustedes van a ver la crítica de Moreno a lo que él llama imprecisamente la novelería de los intelectuales altoperuanos. Estos intelectuales de la Universidad de San Francisco Javier y de la Academia Carolina, lo que tienen un miedo terrible, como ahora los que adoran a Rancière y Bourdieu y todo lo que está de moda, ¿no? Es estar desfasados de las grandes modas mundiales. Tenían terror a eso, a que los acusen de anacrónicos, que siempre ha sido, medios intelectuales, uno de los peores insultos, porque significa tú no has leído, tú no sabes, tú estás atrasado, etc. En cambio yo, que he leído a Bourdieu y a todo el resto, yo sí puedo hablar de lo que es el desarrollo de la teoría mundial. Entonces, Gabriel René Moreno ya dice, estos intelectuales de la Academia Carolina y de la Universidad San Francisco Javier tenían verdaderamente miedo a ser calificados como ignorantes o como gente atrasada, y ahora viene el detalle, y aceptaban esas teorías como la última versión de la verdad, que es lo que pasa aquí, por ejemplo, en el grupo Comuna o en otros, con estas obras francesas como Lacan y todos los otros, ¿no? Que se creen que son dioses, que dicen la última verdad. Me imagino que algunos de ustedes adoran a Foucault y esos autores que son de gran moda, que son interesantes, pero no son cualquier otro, ¿no? Cualquier otro que está sometido al paso del tiempo, a la crítica del mejor argumento. Entonces, yo no quiero de ninguna manera, señora, además de denigrar a un autor de su editorial, como es el señor Dulce, de ninguna manera, Dios me libre de eso, pero yo creo que no está por encima. Y que nuestro deber es mostrar sus lados flacos. Y su lado flaco es evidentemente su manejo de datos históricos. Eso es muy grave. Los hermanos Bautista exageran encima de esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, Enrique Dulce se basa justamente en el arte invernal, ¿no? O sea, como fuentes bibliográficas. Entonces, ¿cuáles son los elementos, digamos, para descalificar una fuente bibliográfica? ¿Cuáles son los elementos para descalificar una fuente en el presente? Porque tampoco, digamos, es una cosa, digamos, especulativa, se trabaja bajo muchas fuentes. Entonces, que estaríamos descalificando esas fuentes, entonces nosotros debemos aprender esos criterios. Entonces, claro. ¿Qué es lo válido en una fuente? Le digo el criterio, es muy simple, la realidad. Si la democracia, la filosofía griegas fuesen un mero regalo, una mera derivación de una cultura africana anterior, sobre todo de la Etiopía, Etiopía, para los que no están muy enterados sobre el África, es el país africano con la cultura más antigua, es el único país al sur del Sahara que ha desarrollado un alfabeto propio, es el único país que tiene ópera, que tiene una amplísima tradición, es además un país cristiano rodeado por el mundo musulmán. Es un país muy, muy, muy curioso, Etiopía. Pero en la muy larga, además, casi nunca ha sido colonia, solamente 5 breves años bajo Mussolini. Pero en Etiopía, estimado público, y eso lo puede ver cualquier visitante, no hay rastros de que haya una filosofía semejante, superior o más antigua a la griega. En Etiopía no ha habido, en el África subsahariana, en el África negra, no ha habido nunca algo similar a Tales, a Empédocles, y menos a Platón y Aristóteles. Entonces, el argumento, la prueba de la veracidad de un texto es comprobar, estimada oyente, si la realidad cotidiana, la prosaica realidad cotidiana,
confirma o no una teoría. Si en Etiopía nunca ha habido un desarrollo democrático y nunca ha habido una filosofía propia, entonces esa idea de que la filosofía griega es una mera derivación africana es pues una teoría que suena muy bien, pero que no tiene asidero. Muy simple. No hay que dar muchas vueltas. Aquí y allá, por favor. Muchas gracias. Dos comentarios, ¿no? Por favor. Ni entre las autoridades europeas respecto al tema del pensamiento griego se considera que tiene una derivación, como si fuera una copia del mundo etíope, evidentemente, de que existen influencias, pero sí, el producto griego, la política y la filosofía es griega. Respecto a Dussel, si bien se nota su poco manejo de los datos históricos, también agregaría esta su cierta forma de redacción artera, digamos, porque en sus primeras páginas preliminares de Dussel sobre el ego moderno, mejor dicho, hace una pregunta a Hegel, le hace responder a Kant y luego él saca una respuesta de carácter histórico que no tiene relación con las preguntas ni respuestas que él mismo plantea. Muchas gracias por las dudas. No he sido yo el que ha mostrado esas habilidades del señor Dussel. Ahora, mi argumento, después, no sé, mi argumento para criticar a Dussel es muy simple. Y es un argumento, digamos, en contra del sentido común típico. Mi argumento es el siguiente: cuando algo es muy popular, hay que preguntarse por qué y hay que sospechar de eso. Es un argumento que ha sido altamente desarrollado por Erich Fromm al mostrar que los nazis tenían una gigantesca popularidad, pero que esa popularidad no garantizaba la calidad intrínseca de sus productos culturales. Primero el señor. ¿Cómo la realidad puede evitarnos? ¿Por qué puede dar la posibilidad de que una teoría sea real? Pues, entonces, ¿por qué, digamos, Grecia no está en la vanguardia o no está dentro de las potencias mundiales, así de, ya sea económicas, militares, no sé, ideológicas, como de una manera importante? Uno. Usted dijo que la colonización es positiva en todo caso. Algunos elementos. Basándome en Marx. Claro, no, en una mayoría de ustedes dicen que. No, algunas son más distintas. No se puede cuantificar. Cuando se dice que es positivo, se escribe lo que uno quiere en realidad, ¿no? Ya. ¿Me podría decir, digamos, si la reforma y la contrarreforma, las cuales han sido, digamos, la reforma en Inglaterra y la contrarreforma en España, son equiparables, están en la misma dimensión? Comenzaré por la última pregunta, que es más fácil de responder. Yo creo que filosóficamente, para la filosofía política, la contrarreforma no ha tenido elementos innovadores. La reforma protestante, o sea, la reforma de Lutero, por más que no nos guste, yo soy obviamente católico, y digo obviamente porque yo pertenecía a la mayoría cultural de este país que en su época era católica. Yo creo que la reforma luterana para la filosofía ha sido muy benéfica y muy buena. Y la contrarreforma creo yo que ha sido una desgracia para la Iglesia católica, porque ha vuelto a reintroducir sistemas autoritarios. Ha sido muy buena para el arte, eso no niego. Para el arte ha sido una absoluta maravilla, Bernini, el barroco, todas las cosas que la contrarreforma ha ayudado a hacer surgir. Pero en el campo específico de la filosofía política, yo creo que la idea luterana, no aceptamos interpretaciones autoritativas entre Dios y el ser humano que provengan del Papa, de concilios o de esto, sino que el ser humano está solo frente a Dios, esa idea, por más fría que parezca, yo creo que para la filosofía ha sido muy fructífera y por lo tanto rescatable. Apenas terminó el periodo álgido de la reforma protestante, han surgido, por ejemplo, una gran cantidad de universidades en el mundo protestante.
para nombrarle solo algunas muy famosas como Leiden en Holanda, donde han salido notables pensadores, o las universidades del centro y del norte de Alemania, o Königsberg mismo, ¿no? La Albertina, la primera creación de los protestantes en el campo universitario. Es decir, yo creo que esa reforma ha sido mucho más fructífera que la contrarreforma. Porque además la contrarreforma no original, se hacía dictar lo que había que contradecir por la reforma, como todo elemento reaccionario, o sea, era una reacción a la reforma. En cuanto a su primera pregunta, que es mucho más compleja, evidentemente yo creo que estos cursos tienen que servir para que ustedes piensen en forma autónoma. Y para pensar en forma autónoma, uno tiene que ir generalmente contra lo que acaban de escuchar. A mí me parece muy bien que usted tenga una opinión divergente de la mía. Me parece que está usted muy bien encaminado. Y yo creo que es un pequeño mérito mío el haber impulsado a usted a pensar en forma autónoma, obligándolo con algunas exageraciones y exorbitancias pedagógicas. Me parece muy bien. Así que está usted en buen camino. Los sistemas, todos los sistemas coloniales, estimado público, han sido para las víctimas, todos han sido seguramente negativos, pero no han sido todos iguales. Algunos han sido relativamente suaves, como el Imperio Romano. Una gran labor que podríamos llamar civilizatoria, por eso muy apreciado. Nunca ha habido una rebelión contra la romanización, por ejemplo, en la provincia de Bretaña o en Hispania, etc. Porque realmente ha sido una cosa aceptada por sus resultados prácticos, no por sus elementos teóricos que prácticamente no existían. Y ha habido colonizaciones como la española y sobre todo, lo digo con todas las letras, la española en el ámbito andino. Esa ha sido seguramente la más irracional de todas. Aquí se estableció, por ejemplo, la mita potosina, que es la absoluta irracionalidad. Ahora, hay que reconocer también que entre los pensadores del Alto Perú, como José de Aguilar, que fue rector de la Universidad de San Francisco Javier en el siglo XVII, no en el XVIII, sino ya en el XVII, hubo voces críticas muy duras contra la mita potosina, que vamos a ver en una sesión posterior, porque es al mismo tiempo un ejercicio de filosofía de la historia muy interesante. Ese José de Aguilar, que nunca se han republicado sus obras, nunca. Era realmente un pensador muy original. Hay simplemente retazos de obras de él, algunas indicaciones en la obra de Guillermo Frankovich, etc. Pero es un pensador, como muchos pensadores de este país, que han pasado desapercibidos. ¿Quién se acuerda hoy de Mamerto Oyola o de Gaspar de Escalona y Agüero? Esa gente. Nadie se acuerda. Y en este país ha habido realmente también un espíritu crítico. Y ese espíritu crítico, y esto es lo único bueno que ha dejado la colonia española, ha podido también surgir en los peores tiempos de la colonia española. José de Aguilar nunca fue perseguido. Victorián de Villava, el último defensor de naturales, tampoco nunca fue perseguido. O sea, también había una cierta tolerancia si esas opiniones críticas no pasaban a la esfera de lo práctico. O sea, sí quedaban como nosotros en el campo académico. Entonces esas cosas eran más o menos toleradas. Señor, aquí usted. Voy a tener que comenzar de lo último a lo que quería. Claro, claro. El tema de la mita se sigue usando, doctor, en la actualidad. La idea del minero sigue funcionando en función a la mita, ¿no? Entonces, el tema que tiene el compañero, la contrarreforma en España, yo creo que después de la salida de Rajoy la tienen que llamar nuevamente a una constitución para reformar su constitución política del Estado, porque no funciona. Como usted ha dicho... Nunca me refiero a Rojo. ¿No? agarran y el
el temor de los españoles es que retorne el franquismo, ¿no? Entonces, el otro día estábamos hablando con un investigador español que estaba haciendo un estudio de lo que pasa aquí y lo que pasa en su país, la madre patria. Y ahí viene e indica de que eso de la contrarreforma es un mito en España, ¿no? Hablando de Russell, el que lo critica pero de una manera muy interesante a Russell es Mario Monge, y que más o menos lo compara con lo que propone o lo que escribe Heidegger cuando Russell expresa que la nada nadea, dice, ¿no? Una cosa es esa crítica más grave para Russell. Él habla eso, pero les encanta a los chicos. Claro, ah, él habla. Además que es muy oscuro. ¡Qué profundo! Claro, es muy oscuro. Oscuro y profundo. O sea, una gran verdad. Claro, oscuro, lo profundo, tiene que ser una gran verdad. Entonces Heidegger es un absoluto genio. Muy opaco le dicen, ¿no? Sí. Pero...